Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal. Como veis, estamos en Turbine, duelo por equipos. No me suele gustar duelo por equipos, pero Turbine me viene muy bien para conseguir los tiros lejanos. Ya sabéis que os lo digo siempre, que los tiros lejanos en Turbine son la hostia. Haréis un montón, terminaréis cada partida con un montón de tiros lejanos. Al menos eso es lo lógico y lo normal. Mierda. Ya se me ha escapado el primer tiro lejano. El segundo. Vale. Bueno, si jugáis así es posible que muchos de los tiros lejanos que debierais de haceros se vayan al carajo. Pero bueno. Hemos perdido la ventaja. Si todo va bien, lo normal es que hagáis muchos, ya os digo. Hemos tomado el... Uf, qué dolor. Un tiro basta, no sé qué. Sácatala, no sé qué. Qué buena. Bueno, ya ha cambiado el spawn. Ya sabéis que en duelo por equipos cambia el spawn muy, muy rápido. Lo tenía encima, no me di cuenta. Así que invadáis un poco el spawn. Un poco, es que, o sea, lo que es. No se trata siquiera ni de invadir, ¿no? Lo que solemos decir que es invadir el spawn, que es meterse en el spawn. Ni siquiera se trata de eso. Simplemente se trata de que os acerquéis. En el momento en que os acercáis al spawn enemigo, no sé si será tiro lejano de aquí a ahí. No. Mierda, tío. Hay alguien ahí que me está jodiendo los tiros lejanos todos. A ver qué pasa, ¿eh? Y ese será. Hostia. Tiro basta, nada de tiro lejano. Bueno, basta que os diga que aquí se consiguen muchos tiros lejanos para que yo no consiga ninguno. Lo típico de Call of Duty, ¿no? Bueno, lo típico de cualquier videojuego. Dices, te voy a enseñar aquí no sé qué y no pasa nada. Echas dos horas para intentar enseñarlo. A ver, vamos a venir aquí. Nadie. Bueno, cuando generalmente es que esa zona está petadísima de gente. Y hoy no hay absolutamente nadie. No sé qué es lo que pasa. Estarán en huelga o algo. A ver. Nadie. Y nadie. O sea, es que me deja flipado esto. Me deja flipadísimo. Me deja flipadísimo porque esto no suele ocurrir. Ya me estaba esperando Joseidón. Cuidado. Joseidón con su mira de manco sin moverse. Super pro. A ver, queremos tiros lejanos. Joder, voy a ir por aquí que no me gusta ir. No me gusta nada ir por aquí. Ese será tiro lejano. No me pone nada, tío. Tiro lejano, vale. Ya sabemos que desde el puente hasta ahí es tiro lejano. Hilson, hasta luego, Lucas. Vale, no hay nadie más. Así que ya veis más o menos la distancia que tiene que ser para tiro lejano. Yo juraría que por aquí oí disparos, pero puede ser que esté aquí el tío. No. Hemos tomado el control. No veo a nadie. Vale, muy mal. Pero es lo que hay. Vamos por aquí. Ahora cambiará el spawn al estar yo aquí. ¿Eh? ¿Dónde ha salido ese? Supongo que... No, el spawn no está aquí, está en el otro lado aún. Bien, a ver si tenemos suerte. A ver si por aquí vemos a alguien ahí donde antes. Vamos, 11-4. Bien. Eso no es tiro lejano, por supuesto. Ya lo sabemos. No tenemos ninguna duda. ¿Qué? ¿Es en serio eso? Están todos allá, tío. Todos. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Cerbero? ¿Qué te pasa, hombre? Relájate. Relájate un poco. No sé si es tiro lejano ese. Creo que no es tiro lejano. No. Survivor no sé qué. Un tiro basta no sé cuánto. Pero de tiro lejano, hostias. ¡Ah! ¡Qué putadón! ¿En serio?
Joder, es que quiero dispararles desde lejos, pero ya veis que no hay jodida manera. ¡No! Putada. A ver si ahora puedo ir a por él. No. Y desde aquí no creo que sea tiro lejano. ¡Sómate! ¡Putada! ¡Lo han matado! Me cago hasta en la hostia, tío. Es que... Vale, bien. De puta madre. Joder, que estoy buscando nada más que el tiro lejano. Quiero el tiro lejano y me estoy despistando de matar, que es el cometido aquí. Muy bien, soy Padawan. Me encanta cuando me joden con cazador. Vamos a ver. Hostia. Vale, no le he dado. Hacemos así. Y no vemos a nadie. Si es que hay que joderse, tío. Qué putada. Qué putadón. Qué putadón. Ya sabemos que desde aquí hasta ahí. Tiro lejano. Es tiro lejano, es tiro lejano. Tiro lejano. Bien, bien. Creo que llevo dos. Bueno, dos tiros lejanos no está mal. Podía ser peor. Pasa que... Vaya putadón, tío. Es que la partida está un poco rara. ¿Por qué no decirlo? Una partida un poco extraña. 16-9, qué asco. O sea, es que me da igual el resultado. Vale, ganamos, tal, 16-9 está bien. Lo que voy a hacer es enlazarlo con otra partidita más. A ver si vuelve a tocar Turbin. O a ver si toca otro mapa donde pueda hacerme tiros lejanos. Creo que en Meltdown también. Desde el centro hasta el fondo cuenta como tiro lejano, creo. Vamos a ver hasta ahora cuántos tiros lejanos conseguí. Me cago hasta en la leche. Qué putada, fallé bastante, tengo que reconocerlo. Tiros lejanos 3, me faltan creo que 2. Vamos a repasarlo por si acaso. 2 tiros lejanos me faltan. Seguimos con 4 sanguinarios. No conseguí sanguinarios porque me despisté un poco en esta partida. Downhill está bastante bien. Creo que Downhill puede funcionar para sacarse esos tiros lejanos, creo. Vamos a ver si funciona o no funciona. No, no lo vamos a ver. 7 en aleatorio. Cabrones, sois unos cabrones. Bueno, pues a ver, dentro de un rato voy a buscar partida, a ver si he encontrado Downhill, Turbin, algún mapa así grande para conseguir eso. Y si no, bueno, pues juego cualquier partida para ver si me consigo sanguinarios. Hasta dentro de un rato. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ronda 2 de 2, Hydro. No sé hasta qué punto aquí en Hydro. Vamos a ver si desde aquí puedo conseguir esos dos tiros lejanos que yo quiero. Muérete, ya te había dado con la primera. Tirador varón. ¿Y ese qué hacía ahí? ¿Qué haces? A ver, desde aquí, a ver si desde aquí. Es que yo quiero un sitio donde pueda conseguir ese tiro lejano que yo quiero. Ya lo tengo. No, yo quería matar al de atrás. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Se cruzó uno y en vez de palmar al de atrás, palma el de delante. Pues va, putadón. Bueno, creo que me hice ahí una cuasi cortada. Un left en toda regla. Vamos a pedir esto. Qué bueno es el que hay ahí arriba. Muerto, seguro. ¡Vamos! Coño, que quiero ese tiro lejano. Creo que me he hecho un left ahí, un sanguinario. Sin querer, me he hecho un sanguinario sin querer. Vamos a ver, Miguel, te dije que me iba a poner, ya antes de todo para explicar, que no me acordé en el gameplay anterior, te dije que iba a ponerme la acojo. ¡Oh! Tenía la oportunidad ahí. ¡Corre, Cerbero, hijo del viento! ¡Vamos! Tenía ahí la oportunidad atrás de todo. ¡Mierda, tío! Tenía la oportunidad allí atrás. Ah, seguro que era tiro lejano. Desde aquí hasta allá tiene que ser tiro lejano. ¡Otra vez, tío! Pero cada vez que hay alguien ahí arriba me toca las pelotas algún retrasado. ¡Que me dejéis! ¡Dejarme, coño! ¡Pesaos! Joder, es que son pesadísimos, tío.
son pesadísimos. Bueno, de momento un sanguinario, así que la partida no es en vano, que se suele decir. A ver. Pero yo quiero que se ponga alguien ahí atrás de todo, tío. A ver si se pone alguien. ¡Bien! ¡No! ¡Hitmarker, no! ¡Pero qué mierda! ¿Pero cómo puedo tener tanta mala suerte, tío? Pero es que esto no es normal, joder. Esto no es normal, pero para nada. Déjame ya. ¡Que me dejes! ¡Me cago hasta la hostia con el Aita, tío! Es que al final me voy a cabrear. Joder. Espartaco. Espartaco no llevaría línea dura, hombre. ¿Te crees que Espartaco necesitaba línea dura? Espartaco no llevaba silenciador tampoco. Cabrón. Es increíble, tío. Es increíble, te encierran ahí, se te ponen a porculear, a tocar las pelotas. Tiro lejano, tiro lejano, que ponga toma tiro lejano, coño. Venga uno más. Venga, que quiero a alguien ahí, tío. Venga, joder. Venga, que quiero a alguien ahí arriba. Bueno, pues en el otro lado. Ponga alguien al lado, venga. ¿Qué pasa? ¿El equipo contrario llevan todos inserción? Es increíble, es de puta risa. Así de claro, no hay otra manera de decirlo. ¡No, que no termine! ¡Oh! ¡Alguien ahí arriba, por favor! ¡Queremos a alguien ahí arriba! ¡Alguien arriba! ¡Tiro lejano! ¡Tiro lejano! ¡Que ponga tiro lejano! ¡Tiro lejano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cerbero, eres la hostia! ¡Uy! ¡Ya me da igual que acabe la partida y que me mate! ¡El franco de pipa! ¡La última baja es el franco de pipa a mí! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Me he deshecho de los tiros lejanos! ¡Qué bueno! ¡Mirar qué, qué arte tienes, Albalán! ¡Eres un artista! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ole! Ole, ahí disparando a los tobillos, al dedo meñique del pie. No sabes ni a dónde disparas, pero ha sido un fracaso. Me he conseguido ya. Qué casualidad entrar en esta partida empezada. Estaba ahí esperando, esperando a ver si me aparecía alguien ahí arriba. Me cago hasta en la leche. Bueno, bueno, cuando entré ya estaba la cosa. Bueno, conseguimos fibra de carbono y un sanguinario más. Cuando entré en la partida ya estaba la cosa bastante jodida. Mirad, para ahí 199, 142, bueno. Así que vamos a ver. Vamos a tirar para atrás. Y os voy a enseñar cómo está la cosa actualmente. Fibra de carbono, ya lo voy a poner. Venga, para que veas, que te hago caso. Acog cargador rápido láser. Y voy a poner fibra de carbono, que creo que le va a quedar bien. Creo, nunca se sabe. Así que así queda la cosa. Vamos a echar un vistazo. Calaveras, me quedan 3 sanguinarios nada más. A ver si lo consigo ya absolutamente todo en el próximo capítulo. En el próximo capítulo a ver si os traigo 3 sanguinarios ahí a saco. A ver si os traigo 3, pero ahí dándole caña al asunto, ya sabéis. Como siempre, espero que os haya gustado el capítulo. Yo me lo he pasado bastante bien. La verdad es que me lo paso de puta madre grabando. Y ahora con los tiros lejanos me cago hasta la hostia. Si os ha gustado, acordaros de darle a like. Y si llegamos a 70 likes, como siempre, siguiente capítulo de Roba tu Diamante, 70 likes, igual a siguiente capítulo de Roba tu Diamante, ¿ok? Así que no os olvidéis de darle a like si os ha gustado este capítulo. Muchas gracias a todos por el apoyo. A ver el capítulo próximo si es el último o no lo es. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!